Los escritos de Urantia, parte 1. El universo central y los universos globales. Traducción de Ángel Francisco Sánchez Escobar. Esta parte primera de los escritos de Urantia, que constituye una unidad en sí misma, es un fascinante relato que invita al lector a pasear por el universo central y los universos globales, y a conocer la infinitud de seres que lo habitan o recorren. Los escritos de Urantia, parte 1, es un paseo en el que a veces el tiempo y el espacio o dejan de existir o se agrandan hasta extenderse por cientos de miles de años luz, y que nos muestran el grandioso plan de salvación, el magnífico plan de ascensión hasta el encuentro con Dios, preparado para nosotros, los peregrinos del tiempo. Los escritos de Urantia, parte 1, es pues una aventura arrebatadora de la mente y del espíritu, desde su prólogo hasta el último de los 31 escritos que integran esta primera parte. Los 31 escritos, de una coherencia y profundidad teológica sin parangón, tienen diferentes líneas temáticas, admirablemente entretejidas. Los 10 primeros escritos tratan del Padre Universal, del Hijo Eterno, del Espíritu Infinito y de la Trinidad del Paraíso. Los siguientes 4 escritos tratan de la cosmología del universo, de la geografía del cosmos. En ellos se describe el universo de los universos, las esferas sagradas del paraíso, el universo central y divino y los 7 universos globales. Los últimos 16 escritos de esta primera parte están centrados en los seres personales que habitan el universo, la mayoría desconocidos para nosotros y que nos asisten de muchas maneras en nuestro camino de ascensión. Los escritos de Urantia, primera parte, de la traducción realizada de Ángel Francisco Sánchez Escobar, se origina a partir de Urantia Papers, que recoge íntegramente y sin alteraciones el texto original
del año 1955.